niña que hacemos para analizar el sueño. ¿Alguna pregunta por ahora? Me voy a sentar que va a ser más fácil, todos van a poder ver ahí. Vamos a trabajar más sobre las líneas que usamos para analizar el sueño. Acá lo tenemos a Adam Scott, un swing de frente. Yo voy a poner las líneas que normalmente uso. Una de las cosas que me gusta es poner el swing al principio en cámara regular, para que la gente pueda ver un poco también el timing, el tiempo del movimiento, que no sea simplemente en cámara lenta. Yo particularmente no filmo con la cámara en cámara lenta, no puedo ver el ritmo, así que salvo que sea algo muy puntual, la cámara lenta no la uso nunca. Como les decía anteriormente, nosotros usamos ciertos parámetros por donde el palo se puede mover sin tener que cambiarlo. Eso lo vamos a ver más desde atrás. Ahora, esas son las primeras líneas que dibujo, a los costados de las piernas para ver si hay mucho movimiento lateral y en la cabeza para ver el movimiento de la cabeza después. Una de las líneas que me gusta dibujar es ubicar la posición del esternón. La línea la puedo dibujar y después la puedo borrar, no pasa nada. Otra línea que me gusta dibujar, que las voy poniendo y sacando para ir explicándoles al alumno, pero por ejemplo, la formación del triángulo entre brazos y hombros. Siempre explicándole también que por posición de grip, o por posición de las manos en el grip, el hombro derecho tiende a estar más bajo que el izquierdo. Es una posición natural. Miro el equilibrio, la posición de la bola, tiene un hierro largo. Del centro un poquito hacia adelante. Puedo ir borrando las otras líneas. Yo las pongo para que ustedes las vean, para saber qué es lo que uso, no para que estén. Si no voy a tener 50 líneas ahí metidas, no van a entender nada. Esto es importante, sobre todo con el jugador amateur. La línea de la extensión de la vara, que tiene que dar idealmente entre la oreja izquierda y el hombro izquierdo. Ustedes van a ver a muchos amateurs con la vara volcada levemente hacia atrás. En una idea de tratar de levantar la pelota. Se ponen ya en una posición como para querer levantarla. En la medida que me voy moviendo hacia atrás, puedo chequear que el torso, las manos y la cabeza del palo se muevan en conjunto. Pueden ver cómo el triángulo se ha mantenido entre brazos y hombros. Puedo marcar cómo el brazo derecho está por encima del izquierdo. En esa posición de medio swing hacia atrás, idealmente es donde, como se los dije antes con el ejercicio de la pared, ahí el palo va a estar lo más lejos del objetivo. Fíjense cómo ya se fue creando, si miran la línea, las dos líneas verdes, acá se pueden dar cuenta que hubo transferencia de peso. Que empieza a haber espacio en el lado izquierdo, en el lado de la cadera izquierda, ¿verdad? La L. Tres cuartos de swing. Hay jugadores que la producen ahí, hay jugadores que la producen después. Tiger, por ejemplo, que tenía mucha amplitud en el movimiento, en esa posición todavía tenía la vara más acá. Y
y el quiebre lo producí después. Por eso es particular de cada jugador. Lo que yo les estoy dando más que nada es diferentes líneas que pueden usar para analizar el movimiento. Y acá sí pueden marcar. Acá las cosas que se ven, por ejemplo, la rotación de los hombros. Se ve bien claro. En este caso tenemos un jugador que tiene mucha elasticidad, que es Adam Scott. Fíjense hasta dónde llegó el hombro izquierdo. Casi hasta la parte interna del pie derecho. Es un giro impresionante. Llevó el palo paralelo a la... No llevó al paralelo, me parece. Está corto el paralelo. Pero sí, lo que se ve es que es cuando los hombros paran, las manos pararon. Desde esa posición, a ver, le pueden mostrar al alumno, por ejemplo, las rodillas. Si yo hago un punto en las rodillas, puede ser un círculo. Cuando voy hacia atrás, fíjense cómo la parte de atrás tiene su movimiento, no está estática. Pero sí el peso claramente está donde. En la parte interna del pie derecho. Estoy cargando el peso a la parte interna del pie derecho. Desde ahí comienzo con la parte de abajo. Y esta es una muy buena forma de identificar, sobre todo para el jugador amateur. Cuando empiezan con la parte de arriba, acá se ve claramente una cosa y la otra. Y ahora fíjense cómo el palo llega al tope. Y antes de llegar al tope, ya la parte de abajo está haciendo que está comenzando la transferencia. Siempre desde abajo. Ahí se ve claramente como el peso empieza a transferirse hacia la izquierda. ¿Ven el espacio que hay en la cadera derecha? Ahí estaría el palo de un jugador amateur en esa zona, que empieza primero con los brazos. Te puedo mostrar la diferencia entre una cosa y la otra, cómo mantiene el ángulo de poder. En realidad se ve muy bien acá. Se ve el ángulo de poder entre la vara y el brazo izquierdo. Ahí está la cabeza del palo, ¿verdad? En la bajada. Se me borró, pero... Ahí les puedo comparar lo que era la línea. Medio palo, ¿ves? Un tercio del palo. Reduce. Eso es uno de los fundamentos de los buenos jugadores. Sí. Entonces la línea vertical que hay es el tapio izquierdo, la línea vertical, de la punta del tapio izquierdo hacia arriba. Hacia arriba, sí. Para ver si las caídas llegan y cierran el espacio. Sí, a ver. A mí lo que me gusta, yo esa línea la hago siempre, ahora todavía no había llegado ahí, pero lo vamos a poner. Esa línea me sirve para varias cosas. Primero, esa, ¿verdad? Sí, esa. Primero, para ver el movimiento lateral. Pero segundo, si hay algo que quiero evitar, es que el cuerpo se pase de esa línea, del azul.
Tiene que pasar de la verde para que se vea el movimiento lateral, pero no pasarse del azul porque sería demasiado movimiento. Fíjense cómo la rodilla derecha empieza ya, o ya empezó a cerrar con empujar hacia adelante. Y esto es una cosa que se los voy a mostrar porque para que lo vean. Voy a poner diferentes partes del cuerpo en verde. No porque esté bien, sino para poner dos colores diferentes. La cabeza, las manos, las rodillas, las caderas, centro el esternón. Yo creo que con eso estamos más o menos bien. Vamos con los hombros. Ahora voy a ir al impacto y voy a dibujar las mismas líneas. ¿Qué ven claramente con las caderas? Tracción de flexión. Girada, avanzada y más alta. Las manos, es decir, cambia todo. La cabeza es lo que menos cambia. La cabeza es parte de lo que menos cambia y así todo todavía. Ahí están las manos, la rodilla derecha, la rodilla izquierda. Se la chequea la cabeza, pero para qué. Pero fíjense que todo está donde. Adelante. Adelante. Sí. Uy, perdón. No. Sí. También sí. En el impacto. Importante. Hay un círculo que voy a hacer bien. Las manos por delante de la pelota, con los hierros, y la cabeza por detrás o como máximo el centro de la cabeza arriba de la pelota. Con el driver, la cabeza está más por detrás de lo que estaba en la posición inicial en el impacto, ¿se entiende? En el impacto con la cabeza está más por detrás de lo que estaba en la posición inicial, pero solo con el driver. ¿Por qué? Porque si no, es un ángulo ascendente. Ascendente y pelota sobre el pie. Y pelota más el pie izquierdo. Todo eso contribuye a... Esto es lo que nosotros llamamos... Sigo insistiendo con el círculo. Esto es lo que nosotros llamamos la línea de compresión, que justo posterior al impacto el brazo izquierdo y la barra. Esta es otra línea que me gusta dibujar, que cuando el movimiento va conectado y
dominan los músculos grandes. Fíjense cómo la extensión de la vara está prácticamente en el centro del cuerpo en esa posición. Si hay mucho uso de manos, la vara estaría más como en este sentido. Y acá se ve un movimiento bien conectado hacia adelante. Se ve claramente también qué cosa. La diferencia de espacio, como la rodilla derecha empieza a empujar contra la izquierda y se empieza a achicar el espacio entre las piernas. Prácticamente modelo, ¿no? Pero fíjense que en esta posición el brazo izquierdo no necesariamente tiene que estar completamente extendido, tiene un pequeño ángulo. Estamos hablando de líneas que ustedes le pueden marcar al alumno para poder hacer el análisis. Una de las líneas que me gusta marcar a mí es esta. Quedaré cruzando para ver cómo el cuerpo llega a esa posición. También es bueno ver cómo el pie derecho termina. Muchos amateurs terminan prácticamente apoyados completamente. Sí. El cuerpo bastante recto. Todo a favor, ¿no? A favor. Todo sí. A favor. Esas son algunas de las líneas que usamos de frente. Hay infinidad de líneas que podemos usar. Sobre todo si tuviesen un alumno que tiene un swing con más problemas, empiezan a aparecer más cosas que ustedes pueden mostrar. Pero acá, nada, el alumno permitió. Perfecto. Fíjense como el equilibrio, el balance. Obviamente todas estas cosas que yo les muestro en las líneas, no es que las ponga todas al mismo tiempo, porque termino teniendo un mareo. Mareo yo, la persona empieza a ver 200 líneas y todo lo ve a y termina no entendiendo nada de lo que quiero decir. Sí, 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 sí. Si yo ¿para practicar qué? Perdón. Descendente. Quiere practicar el hierro. Sí. Sea descendente, es el tirar de la mano. Sí, claro que no. Porque ayuda a ir para adelante y a comprimir. Siempre y cuando el cuerpo no esté pasado. Sí, sí. Sí. Yo le voy a contar lo que me pasó en Buenos Aires con una alumna. La primera vez que la filmé. La señora era una señora separada, muy rica. Tuneada por todos lados, hacía operaciones, era una barra. Yo le di clase como 3-4 meses, le daba, y había mejorado dentro de lo mala que era jugando golf, ¿no? Y se me ocurre filmarla, ¿no? Y la mujer se miró, desapareció 2 meses, ¿no? Yo nunca sentí. Se vio la Claro, se vio fea. Se vio fea y no volvió. Me dice, no, me deprimí, fui al psicólogo. Cuando volvió, como a los 3 meses, ¿cómo a veces la cámara te puede ayudar o echar una luz? Y ahí me. Nunca más. Hay algunos que no filmo. La casualidad. Sobre todo mujeres. Mujeres, un señor que tiene el swing horrible y se está mejorando apenas, ¿qué le vas a pasar? No, este es un canto intermedio. ¿Qué? A este lo podemos filmar. A este no hay problema. No, pero es cierto, el tema de la cámara, hay que saber cuándo, ¿con quién? Cuándo usarla, cómo usarla, pero sobre todo cuando hacemos el análisis, yo soy de nombrar más las cosas positivas que tiene y aunque no las tenga, se las trato de buscar.
y las cosas negativas. Sí. Yo en realidad cuando hago el análisis del swing, esto para mí es verificar lo que ya había afuera cuando lo vi, cuando lo fui a filmar y cuando lo vi pegar bola. Yo hago un juego conmigo mismo todas las clases, que los miro pegar pelotas y en mi mente busco las dos cosas que trabajaría. Y cuando voy adentro, veo si coincide lo que vi con lo que me dice la cámara. Pero después de haber dado muchas clases, trato de... Lo hago divertido para mí mismo también, porque en el fondo... ¿Te estás entrenando? No estoy entrenando, estoy entrenando mi ojo. Para mí entrenar el ojo es... Por el día que no tenga la cámara, ¿no? No sé, me olvidé de cargar la batería, error mío. No estoy preparado para la clase, no tengo batería y tengo una clase que la tengo que sacar rápido y tiene que ser, y la persona no le gusta mucho filmarse. Tengo que tener mi ojo entrenado para poder ver los errores igual que cuando se utiliza la cámara. Después vamos a hablar un poco de la tecnología, de cómo usarla y cómo yo considero que me ayuda o no me ayuda, sí. Cuando el alumno está muy inclinado, le explica que está muy inclinado, puede medir por grado. Sí, se puede medir por grado. Sí. Yo eso lo uso normalmente. Un promedio normal, digamos, un promedio podría haber un margen. ¿En qué? La inclinación de la columna. ¿De la columna? Aproximadamente 37 grados. ¿Máximo? ¿Eh? Mínimo y máximo. Sí, 37 grados con respecto a. Es decir, no, es decir, con respecto a esta línea, más o menos 37 grados. Eso sería 45. Pero eso varía de acuerdo al palo. Y varía de acuerdo al palo también. Claro. Sí. Sí. Pero comienzas a usar los parámetros, esto de las líneas y rayas. A un jugador que ya más o menos juega gol, que ya tiene tal vez tiempo practicando, ¿no? Porque le haces eso a un principiante, su primera, segunda clase, lo terminas variando con un montón de rayas. No, no, no. A ver, yo lo que estoy poniendo acá son las rayas que yo puedo usar para hacer un análisis, no las que uso para hacer un análisis. Yo acá estoy poniendo muchas líneas para que tengan más opciones, pero no que las uso. No, yo soy mucho más simple de lo que... Pero sí te estoy dando toda la información para que vos la puedas usar para diferentes casos. Pero no es que yo pongo todas esas líneas cuando van al análisis, ni cerca. Si yo tengo que hacer el análisis de este swing, por ejemplo, de atrás, con esas dos líneas, voy bien. Pero yo lo que estoy haciendo es poner todas las líneas que yo más o menos conozco para poder pasárselas a ustedes como información, no para que las usen todo el tiempo. Claro, o sea, los elementos visuales que usas para enseñar lo haces ya con un jugador avanzado, si quieres. No, o con un principiante, pero buscando una cosa puntual. Aunque te parezca mentira, un principiante tiene mucho mejor plano que un jugador que juega hace 15 años. ¿Tiene mejor plano, mejor principiante que...? Porque si yo le enseñé el grip, la postura, es decir, las bases ordenadas, va a tender a mover el palo, aunque sea con las manos y los brazos, más ordenado que el jugador que viene todo desordenado y con mañas desde... A vos te sorprendería como un jugador principiante, los primeros son que hace, el palo se mueve perfecto en el plano. No lo saca del plano si está bien parado, ¿no? Volviendo a las líneas, la de los ángulos del cuerpo, para ver si sube o si baja. Acá se ve bastante bien un brazo y una pierna. Se tienen que ver dos pies, pero una pierna. Yo no hice esta filmación, con lo cual no sé realmente dónde estaba apuntando, no sé si estaba la cámara puesta realmente. Si filmás de la pelota, igual no llegás a ver un poquito de la pierna del brazo izquierdo. Si está perfecto, sí. Si filmás de lejos, no. No. Ves los dos. De lejos, sí, claro. Si filmás de más cerca, sí. Sí. Por eso la importancia de la distancia de la cámara.
fíjense como en esta cámara no está puesto el shutter speed. Y no se ve la cabeza del palo, que es lo que yo más busco analizar a la hora de mirar un swing. De mirar el swing desde esta posición, ¿no? El palo estaba... Para mí, esta cámara está por fuera, ¿no? Un poquito por... Sí. Y cerca. Y cerca. Acá sí podemos ver, fíjense. Estos son los márgenes con los que trabajamos, para que tengan una idea de lo que nosotros llamamos los márgenes de seguridad. Dentro de ese cono el palo se puede mover sin tener que cambiarlo. Debajo del glúteo y debajo del glúteo, arriba del hombro. Desde el taco del palo a la rodilla, pasando por la rodilla, y desde la pelota al cuello. Esos son los más, es bastante grande el cono. Para la cabeza del palo. Para la cabeza. Suponiendo que está filmando ese momento. Cuando va hacia atrás, la idea es que el palo esté de frente a las manos. Acá. A ver, vamos a hacer más simple. Ven que el brazo izquierdo, voy a borrar algunas líneas por si no. ¿Ven el ángulo del brazo izquierdo? Coincide con el ángulo de la cara. La cara del palo. Sí. Y paralela al tono de la barra en la posición inicial. Otra línea que me gusta usar, mejor en esta posición, como normalmente los codos. Estamos hablando de nuevo, de un swing bastante ordenado. Pero ver el triángulo ahí, de los codos. Ahora, ese mismo movimiento en un swing que va muy flat, el triángulo aparece para cualquier otro lado. Son líneas que pueden usar para... Bueno, esta por ejemplo, si no me equivoco, es una cámara de la televisión. Se ve la vara. ¿Ven que coincide con el antebrazo derecho? Sí. Está en el plano. Ver en esa posición como los hombros, las caderas están más abiertos que la posición inicial. Se ve espacio en el pie derecho. Se ve prácticamente un brazo, no hay espacio entre los antebrazos. Se ve el bolsillo izquierdo del pantalón, el bolsillo trasero. La vara saliendo del otro lado.
paralela con las otras tres líneas que teníamos. ¿Qué mantuvo? La inclinación de la columna. El ángulo de la espina dorsal. ¿Preguntas sobre esto? Hay infinidad de líneas que se pueden hacer. La idea es poder darles la mayor cantidad posible para que ustedes puedan ver un poco lo que queríamos hacer. O una forma de analizar el swing con más información. Obviamente yo cuando dibujo estas cosas, de todas las líneas que dibujé, puedo dibujar el 5% de las que hice. Porque ya sé puntualmente qué es lo que le quiero mostrar. Voy más puntualmente a lo que quiero que el alumno cambie, le muestro esa imagen que quiero que cambie, se la comparo con un profesional y le dibujo las líneas sobre eso puntual que quiero que cambie. Esto es más que nada un menú de cosas o de líneas que pueden usar para analizar el suelo. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? Estuvo muy claro. Después, vamos a, en realidad, nos falta la parte con los jugadores, con mi experiencia con los jugadores del tour, y la parte de los ejercicios con el cuerpo. La parte de los ejercicios con el cuerpo, ¿lo podemos hacer ahí, Germán? Sí, ahí. ¿Sí? Perfecto. Lo vamos a hacer todos juntos los últimos, ¿qué hora es? Son las 3. Las 3. Tenemos 15 minutos más. Sí, como mucho. Okay. Perfecto. ¿Lo arrastrás vos acá? No, porque es que lo hagamos todos. Ah, ¿vamos todos? Sí, lo siento. Pues quiero que lo hagan todos para que lo sientan, más que nada. Está bueno, yo lo utilizo muchísimo, es una de las formas. Pero primero, la experiencia con los jugadores de tour. Como algunos por ahí lo saben, otros no, tengo la suerte de. Mira qué jugador. Hola. Tengo la suerte, de cierta manera, de poder trabajar con jugadores que han jugado en prácticamente todos los tours del mundo. Y la verdad que, si bien es un privilegio, también es una responsabilidad también bastante importante. Me parece que un jugador a ese nivel necesita un montón de cosas diferentes, ni más importantes ni menos importantes, sino que diferentes de lo que necesita un jugador amateur. El jugador profesional vive de su juego. A mi parecer, tiene que entrenar acorde a lo que quiere hacer, a dónde quiere llegar. Si quiere llegar a ser muy bueno, tiene que entrenar de una forma especial. Me parece que la posibilidad de trabajar con jugadores de tan alto nivel, a mí en particular, me ha enriquecido mucho a diversificar un poco mi trabajo. Me divierte mucho estar en los torneos del tour. Es igual de importante, pero hay mucha más presión. Un jugador que está jugando para ganarse la vida no es lo mismo salir a trabajar una semana sabiendo que no está pegando bien y que tenemos que ordenar todo antes del torneo, que una persona que va a jugar un torneo el fin de semana, que si bien le interesa el gol, tiene otras prioridades. Entonces, ¿es competitivo un jugador de ese nivel? ¿Tiempo? El jugador de ese nivel te pide tiempo, absorbe mucho de tu tiempo. La realidad es que yo con los jugadores paso una gran parte del año, no solamente en la zona de práctica. Mensajes en el teléfono después de cada vuelta. Dependiendo de la personalidad de cada uno, todos son diferentes, pero la confirmación de que lo que están haciendo está bien. Si jugaron bien, te cuentan la vuelta, porque jugaron mal. Si agarraron un tiro, te cuentan. Es decir, tiempo. La demanda de tiempo es enorme. Enorme. Trabajo que vos, ¿qué es lo que vos ganas? ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que tu trabajo con él? Depende de que vos mandes un poquito.
Sí, a ver, trabajamos mucho de acuerdo a... Primero planificamos el trabajo para el año, nos ponemos objetivos para el año. Me parece que si no hay una planificación es difícil saber cuál fue el progreso. En este caso Fabián está viviendo ahora en Estados Unidos, en Miami. A mí se me hace mucho más fácil poder trabajar más a menudo con él. Entonces vamos a poner objetivos, no solamente en los resultados, sino objetivos de entrenamiento diferentes. Yo a Fabián lo veía antes X cantidades al año, ahora lo veo todas las semanas libres, más las semanas que viajo con él. En las semanas libres yo trato de dejar un poco de tiempo de descanso la primera parte de la semana y después ya empezamos a prepararnos para poder volver al próximo torneo ya ordenado, ¿no? Con respecto a Fabián en particular, yo trabajo con él hace más de 12 años. Lo conocí en Estados Unidos cuando tenía 38, tenía 25, 26 años y jugaba a los mini tours en la Florida. Entonces, he visto todo el crecimiento de Fabián. Para mí es un honor haber sido parte de todo eso, de todo ese proceso. Por supuesto, todos los jugadores son diferentes en cuanto a características de personalidad. Fabián es muy tranquilo y muy callado. Hoy en día Fabián habla el triple de lo que hablaba cuando era más chico. Sacar una palabra a Fabián cuando entrenábamos era, te diría que le sacabas cuatro palabras en una hora y era un logro. Pero él escuchaba y hacía las cosas que... Es decir, una de las características, creo, una de las cosas buenas de Fabián es que él siempre ha escuchado y siempre ha confiado. Para mí, el hecho de trabajar con un jugador de ese nivel empieza por la confianza. Porque el jugador crea que uno lo puede ayudar. Cuando la confianza se pierde, normalmente empieza a haber cambios de coach, que a mí me ha pasado y les va a pasar a todos ustedes. En alguna oportunidad tienen la chance de trabajar con jugadores de ese nivel. Y no necesariamente es porque uno hace las cosas bien o mal, sino porque el jugador también busca cambios. Los jugadores van buscando diferentes cosas. Yo siempre digo que no hay nada peor que un jugador del Tour jugando mal. Porque empiezan a buscar por todos lados la solución mágica. Y empiezan a escuchar 20 cosas y por ahí no es que estaban jugando tan mal, por ahí es que no estaban haciendo su rutina o no estaban entrenando como tenían que entrenar o no siguieron la planificación de un entrenamiento. Pero un jugador del Tour pegando mal es un peligro porque empieza a buscar soluciones mágicas que normalmente no las encuentra. Así que, con respecto a cómo se entrena, cada jugador es distinto. Es decir, yo les voy a poner dos ejemplos un poco más simples. Fabián es un jugador que entrenando 3 horas por día en las semanas que está en Miami, de lo que es la parte técnica, él tiene su mantenimiento por ese lado y después en las semanas jugamos, yo le prefiero semanas libres, ¿no? Jugamos 2 o 3 veces en la semana también, pero con esas 3 horas de la mañana nosotros trabajamos juego corto, pack, full swing y maderas. Hacemos juegos también, muchas de las cosas que hacemos son con objetivos. Yo tengo un juego con ellos que es que usamos el Trackman para hacer el juego. Pegamos de 50 a 120 yardas, todos golpes con distancias diferentes. Por ejemplo, yo tengo el Trackman puesto ahí y no hay objetivos, no tengo referencia de objetivos, todo por sensación. Entonces, bueno, Fabián, arrancamos con el juego, perfecto. 74, se pone, pega 74. Si la pelota cae de aire una yarda antes o una yarda después, dentro de esas 2 yardas, cuenta como un punto. De 74 paso a 85, de 85 paso a 56, todo el tiempo todas distancias diferentes. Y nunca hay 2 distancias dentro de las mismas 10 yardas. Siempre voy variando todo el tiempo las distancias. Él pega esos 70 golpes y la idea es llegar a 25 puntos. ¿Un mismo palo? No, va cambiando los palos. Porque al 120 no llega con el 60, entonces cambia al 53 que tiene. 53 grados. Pero es un ejercicio que hacemos todo el tiempo con los chicos. Es de control de distancia a través de sensaciones.
y se ha acercado mucho al número, hemos hecho 23 una vez. Y ha llegado a 25 con 78 pelotas, que son 8 más de las 70 que normalmente pega, por eso repetir. Es una forma de entrenar el control de la distancia. Después tenemos otro ejercicio que hacemos, porque dividimos el entrenamiento en cuanto a lo que es. Si estamos trabajando en mejorar la técnica, nos enfocamos en ejercicios para mejorar la técnica. Ahora, si estamos practicando, si la técnica está bien, practicamos mucho lo que es pegar diferentes golpes en el campo de práctica. Entonces, hay un ejercicio que es pegar 3 golpes con cada palo de la bolsa, 3 veces. Empezamos con el 50, con el 60, por ejemplo. Bueno, Fabián, pegamos un golpe bajito con el 60 a esa bandera. Pega 3 golpes diferentes, cambiamos. Y ahí sí vamos subiendo. Por ejemplo, con el hierro 9, le pide un fade alto. Con el segundo tiro, una pelota baja. El tercero, un draw que pasa por la derecha de la palmera que está ahí en el campo de práctica. Pega 3 golpes diferentes con cada palo, 3 veces seguidas. Y la idea es ver cuántas veces de todos esos golpes que pegó realmente cumplió con el palo, con el golpe que él estaba buscando. Entonces vamos a tratar de minimizar la cantidad de fallos que tuvimos. Si son, no sé, 40 pelotas que pegó, si fallamos 3, 4, estamos bien. Si fallamos más de 10, ajustamos, pero eso lo voy llevando yo todo en una planilla. Con qué palo cumplió, qué golpe fue, planificamos toda la práctica de acuerdo a pegar golpes. Si estamos trabajando en la técnica, trabajamos en la técnica, con ejercicios. En el pad, por ejemplo, trabajamos en la técnica con algunos ejercicios que tenemos, que es el hilo, con los dos, nosotros usamos dos agujas de coser. Nos clavamos en el suelo, ponemos el hilo por arriba para que la pelota, sobre todo, practicamos las caídas así. Caída de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, que la primera parte de la trayectoria de la pelota sea por debajo del hilo y que después la caída lleve la pelota al otro. Entonces, de esa forma, él se alinea bien y ve la imagen de cómo la pelota cae, para un lado o para el otro. Eso es cuando trabajamos la parte técnica en las partes de un lado y de otro. Después tenemos un ejercicio que es, pegamos 25 pads de aproximadamente 10 pies, que son 3 metros y poco. De esos 25 tiene que por lo menos embocar 13. Hasta que no emboca 13, seguimos haciendo el ejercicio. Los 25 pads que pegamos son de 5, en 5 hoyos diferentes. ¿13 veces en 10? No. Tiene que comprar 13 de 25. Ahora, mi pregunta es, es más o menos esta distancia. ¿Cuánto creen que es el promedio en el PGA Tour de pads embocados hasta acá a la punta de la meta? Está en 50. Está cerca del 45%. Ahora, yo le estoy haciendo el ejercicio para que vaya por encima del 50%. Le pido un poquito más de exigencia y le cambio, es decir, ninguno de los pads que pegamos es igual. Vamos a 5 hoyos diferentes en patting green y pegamos 5 pads en un hoyo de 5 puntos diferentes, 5 en el otro, y así cuando cumplimos con el objetivo terminamos con el ejercicio. De ahí pasamos a otro ejercicio que tenemos ejercicios de control de distancia y de pads cortos. Dividimos la práctica del pad en dos partes. De pads cortos trabajamos de 1 metro, 3 pies, tenemos que enfocar 100 seguidas, 100 bolas de día. Y hay una anécdota con respecto a esto. Cuando Phil Mickelson fue a ver por primera vez a Jesse Bird, que es un profesional, un jugador muy conocido en Estados Unidos, Mickelson estaba todavía en la universidad y le pidió que lo ayudara con el pad. Y Jesse dijo, sí, no hay ningún problema, vamos a empezar con este ejercicio. Tienes que enfocar 100 pads seguidos de 1 metro. En mi caso no me iba conociendo, esto es fácil. Y Jackie dice, y Phil le dice, porque le gustaba apostar, le dice, bueno, te juego la cena que enfoco los 100 pads. Y Jackie Burke le dice, perfecto, jugamos la cena de esta noche. Nos miró y un rato después se fue.
se fue del head coach del club y se fue y habían pasado no sé cuántas horas y Mikkelsen seguía ahí. Y por supuesto el primer día no cumplió con el objetivo. Entonces llegó el momento de la cena y Jackie Burke van a pagar la cuenta. Y Jackie Burke le dice, ¿querés que pongamos por la cena de mañana también? Y Mikkelsen le dice, no, no, está bien, no te preocupes, que así estuvo y estuvo varios días para poder hacerlo la primera vez. En la ejecución parece mucho más simple de lo que es. Con Fabián pasamos horas trabajando y ese ejercicio, esos dos ejercicios los usamos bastante con los chicos. Después usamos unos aros de plástico, que tenemos dos aros diferentes y cada aro tiene un puntuaje y lo hacemos de 7, 7, 12 y 15 metros y tienen que de 10 pelotas sumar X cantidad de puntos para pasar a la próxima distancia, para pasar a la próxima distancia. Los mismos de los cuatro puntos cardinales. Trabajamos eso. Pero fíjense que en realidad, una vez que la técnica está, son todos juegos que me ayudan más que nada a lograr objetivos. Levantamos la. El otro día, el ejercicio este de 25, lo estábamos haciendo con Julián en Puerto Rico. Y descubrimos que si él se enfoca en los 25, cuando ya, porque además la vara de Julián la pusimos súper alta porque estaba con un poco de desconfianza con el pad, y si lo hicimos más exigente para que él empiece a creer que puede, porque él con el pad en el fondo él cree que es peor jugador de pad de lo que realmente es. Entonces le pusimos como objetivo cumplir con un objetivo mucho más alto para poder. Lo que descubrimos fue que si yo le dividía en 5 juegos diferentes, es el mismo, pero son 5 juegos diferentes, tiene muchas más chances de llegar a las 20, porque cuando él ve que no puede cumplir con las 20, cuando le quedan, pierde totalmente la motivación y se desconecta básicamente. Entonces lo dividimos en 5 partes diferentes y llegó a un número mucho más alto, llegó a 17. Y en el juego le pasa lo mismo entonces. En el juego, jugando es un parecido. Sí, bueno, es decir, el primer día en Puerto Rico, por ejemplo, 3 menos al tee del 17, que era su número 8, doble bogey el 17 y terminó uno más. Pero ayer terminó haciendo 64. Es un jugador con una personalidad muy particular en cuanto a su cabeza. Su cabeza es muy, muy fuerte. Diría que es lo más fuerte que tiene. Cuando Julián me vino a ver por primera vez, no se dan una idea de los ganchos que pegaba. El palo venía por acá adentro, grip fuerte, cara cerrada y el palo por acá adentro. Y salía la pelota por allá y volvía. Y yo decía, bueno, a ver, si a poco fuimos tratando de mejorar estas cosas. Y hoy es un jugador que juega más al fade que al drop. Fue eso lo que le hizo llegar al PGA Tour. Fue una parte. Yo creo que lo que le hizo llegar fue su propio deseo de querer estar ahí, era su sueño y lo cumplió a partir de trabajar muy fuerte. Sí, ese es un ejemplo claro como el de Fabián, que son dos jugadores que se entregaron 100% a trabajar. Tanto Fabián como Julián son dos jugadores que yo les digo, vamos a practicar este ejercicio y a veces ni cuestionan. Ellos saben que si estamos practicando tal cosa es para que ellos puedan mejorar. Si sí preguntan por qué practicamos esto, para qué me sirve, para qué me sirve más la pregunta que hacen. Cuando yo les doy la respuesta, se ponen y hacen el ejercicio. Con respecto a mi experiencia, como les decía antes, tuve la posibilidad de trabajar con. ¿Me tienes contado? Sí, mi pregunta del final era un poquito, pero es esa de ahora. ¿El mejor o los mejores jugadores con los que has trabajado? Me imagino desde el Seve y por el Pato, sí, me tocó. ¿Qué tiene diferente esos de estos? A ver, yo creo que en el caso de Ballesteros, yo empecé a trabajar con él en el final de su carrera, cuando él todavía tenía las ganas de jugar en el Champions Tour. Creo que yo aprendí más de él que de lo que él aprendió a mí, porque sinceramente
para mí fue como, imagínate, yo crecí con él como ídolo de golf y tener la posibilidad de trabajar con él. Tuve dos viajes donde me quedé con él en su casa, en Pedreña, en España, dos fines de semana completos, los dos solos. Y entrenábamos en la mañana, almorzábamos en su casa y entrenábamos en la tarde. Y compartíamos todo el día, tres días seguidos. Y la verdad que me parece que esos jugadores tienen un fuego sagrado especial. Son diferentes acá, en el corazón, en cómo juegan, en cómo viven el deporte, cómo viven el golf. Severiano era para mí único. En cuanto a sus características de juego, lo que trabajamos fue básicamente tratar de... Cuando él me preguntó si quería trabajar con él, yo le dije que sí. Pero lo primero que hice fue empezar a investigar los videos de cuando él mejor jugaba, cuando él mejor jugó en su carrera. Y los comparé un poco con lo que estaba haciendo ahora. Y para mí lo que a él le ha pasado es, cuando vos querés transformar a un artista en una persona que le vas a guiar el pincel para pintar, no, para mí no sirve. Para mí en su momento él quiso cambiar técnicamente, o le quisieron cambiar técnicamente ciertas cosas, y le hicieron un jugador más mecánico. Y él para mí nunca hubiese tenido que perder la simpleza y la habilidad, y la habilidad no la perdió, pero empezó a pensar en cosas técnicas que antes no pensaba nunca. Era un jugador muy de sensación y muy innato a lo que hacía él. Entonces yo busqué esos videos y empecé a mostrárselos y decirle, mira, esto es cuando vos ganaste esto, eras número uno del mundo. ¿Te parece lógico que trabajemos en que el palo empiece a trabajar más naturalmente? La respuesta fue que sí. Entonces básicamente trabajamos más. Él había tratado de aplanar el swing, porque no sé si ustedes lo recuerdan o no, pero él tenía la tendencia a un poco de quiebre, de las manos estuviesen bastante altas en el top del backswing. Y después, una de las cosas que sí tratamos de mejorar era tratar de evitar que la parte alta del cuerpo, el centro alto, se tirara para atrás. Porque ahí usaba mucho las manos y fallaba por los dos lados. Eso fue lo que más trabajamos. Después, con respecto al juego corto, lo único que hice fue aprender lo que me enseñó. Pero sí fue una experiencia única, donde realmente, nada, para mí un privilegio poder absorber las cosas que él me fue diciendo, las charlas que teníamos, pues ya pasaba más allá de la relación de una persona a la que quería ayudarse. Se formó una linda amistad y la verdad que fue una cosa única. Después, bueno, también tuve la suerte de trabajar con el Pato Cabrera durante 7 años. También, un jugador con un fuego sagrado especial, que se motiva más jugando en los torneos grandes que con cualquier otro torneo. Si ustedes se fijan, van a ir al Masters ahora y así, es decir, no está jugando bien, pero pongo las manos en el fuego que no sale del puesto 15. Porque se motiva en esa cancha, le gusta ese campo, le cae perfecto, ganó una vez, casi gana una segunda vez que perdió un playoff, y es lo que hoy en día lo motiva, le motivan las cosas grandes. El trabajo con él, las cosas que trabajamos eran más que nada, eran cosas de postura que le traían otras cosas. Él tendía a ponerse muy bajo con las manos y abierto con el cuerpo. Entonces el palo tendía a salir un poco hacia afuera y no siempre lo reacomodaba como él quería. Lo que más trabajamos fue en la postura y en la alineación para que el palo se empiece a mover más directo. La primera clase que le di fue una clase de palo. Me acuerdo en el año 2001, en Doral, yo estaba ahí ya trabajando en la escuela y él lo habían invitado a jugar el torneo y me dice, Mariano, necesito que me ayudes con el par, ¿me puedes? Sí, perfecto. Y en realidad surgió porque lo ayudé esa semana con las clases de pat y trabajamos todos los días en el patting green y salió cuarto esa semana en el torneo. Y evocó un pat en el último hoyo, barranca abajo, con caída, más o menos como de acá Pablo, que le permitió salir cuarto solo, y también eso lo que generó básicamente fue una confianza, y ahí el trabajo fue progresivo. Yo trabajé con él hasta el 2008, cuando él ganó el US Open, yo estaba con él, de hecho volví de España, que era donde estaba en ese momento, 4 días a Argentina para poder compartir ese momento tan especial, y la remera amarilla que tiene el último día puesta, la tengo yo en mi casa. Así que tengo
un lindo recuerdo, un grato recuerdo de un jugador para mí con un talento muy especial. Pocos jugadores pegan a la pelota como él en Natura. Después, por diferentes circunstancias de la vida, por ahí no pudo mantener esa consistencia, pero un jugador como pocos. Y también yo creo que hay que entenderlo a él como persona. Si uno no lo conoce, si uno lo conoce realmente bien, el Pato puede parecer una persona como hasta un poco, es decir, poco amigable, porque tiene un carácter muy especial, pero yo nunca tuve ningún problema con él, ni un sí ni un no. Siempre hubo mucha confianza a la hora de trabajar, y es el día de hoy que yo lo veo y comparto con él una cena, un almuerzo, charlamos de un montón de cosas. Él en su momento me ha confiado estar con uno de los hijos trabajando con él, así que tengo la mejor de las relaciones. Y también he trabajado con Andrés Romero, también para mí otro talento enorme. Trabajé con él durante 4 años, pero esa segunda parte la voy a contar porque posiblemente ahora empiece a trabajar con él de nuevo, así que vamos a ver cómo termina la historia. Pero la verdad que los 4 años que trabajé fueron sumamente positivos, fueron 4 de los mejores años de su carrera. La relación mucho empezó, no sé si ustedes recuerdan, cuando él jugó el British Open. Yo en ese momento trabajaba con el Pato, con Ángel. 10 verdes. ¿Eh? 10 verdes. Los 10 verdes en la última vuelta. Yo estaba entrenando con el Pato. El domingo el Pato termina de jugar y yo me voy a la cancha a seguir con Andrés. Pero porque habíamos empezado a charlar mucho en ese momento era Messenger, en la computadora, y yo había visto como que él necesitaba, es decir, era más de motivación. Yo en realidad lo único que hacía era motivarlo para... Y esa semana surgió justamente que, bueno, él termina de jugar, pasa lo que pasa, y yo estaba la noche en la computadora, me costaba dormirme porque había visto algo que no creía que había pasado. Y justo él se conecta y me empieza a escribir. Y tuvimos una charla como una hora y pico hablando sobre un montón de cosas que en su momento fueron duras, pero creo que eso a él le sirvió para aprender. De hecho, fue a la semana siguiente y ganó el torneo Tour Europeo con récord. Y ahí surgió un poco la relación y a partir de ahí empecé a trabajar con él. Después, cuando él ganó Nueva Orleans, yo estaba, me acuerdo perfecto, yo estaba en el teléfono y la mostraban por televisión y estaba jugando con la computadora en el Players Lounge. Yo le decía, le mandaba mensaje, pibu, andá a entrar en calor que si tenés que jugar el playoff. No, tranquilo, tranquilo, eres muy relajado. Y después sí, fue un ratito en la zona de práctica, pero no necesito ir al playoff, así que... Pero bueno, en realidad la experiencia mía con los jugadores mucho es conocer a la persona, tener la confianza de la persona hacia uno y de uno hacia la persona, de siempre ser sinceros y honestos, decirnos las cosas como son, la verdad. A mí me gusta trabajar con los jugadores con la mayor sinceridad posible. Si yo veo que un jugador tiene un límite como jugador, volviendo un poco a lo que me preguntaba Pablo antes, ¿cuál es la diferencia entre Cabrera? Me parece que está más acá, puede haber parte de la habilidad, pero está más en el hecho de que uno quiera llegar o no. A veces querer llegar no siempre es poder, porque dentro de eso hay un montón de cosas que afectan al golf y todos lo sabemos, la parte mental siendo una muy importante. Si mi parte mental no es lo suficientemente fuerte para que yo pueda estar bien en los momentos importantes de mi carrera, llegar va a ser mucho más complicado. Y volviendo a la pregunta que me hiciste, Pablo, la diferencia para mí más grande está en la cabeza y en el corazón de cada jugador. Si vos me preguntabas a mí, cuando Julián te vino a ver, ¿vos pensabas que podías llegar al PGA Tour? La verdad que cuando me vino a ver, no sé si sabía que iba a llegar al PGA Tour. Lo que sí vi que después era un chico que trabajaba y que quería llegar. Y que llegó a fuerza del trabajo y de querer llegar, de creer él mismo que puede, y creo que puede dar muchas más cosas en el futuro. Pero
si vos film, yo tengo filmaciones de él de las primeras clases que hicimos. Vamos a decir, ¿cómo este chico hizo para llegar? Trabajó. Trabajó y creyó en él mismo. Así que, ¿qué hora es, Ger? Ya. ¿Terminamos? 1:30, sí. Perfecto. Los ejercicios del cuerpo, sí, se los muestro, breve. Pero está bueno que los puedas practicar. Los hice en las clases que vienen estos días. Básicamente, parte de eso era poder poner el cuerpo en una posición que lo hicimos durante el seminario un poco, pero aprender a mover el cuerpo sin el palo, sin los brazos. Voy hacia atrás, sintiendo que el pie está en la parte interna del pie derecho, manteniendo la altura del cuerpo. Desde ahí marco bien la transferencia. Transferencia y rotación hacia el final, terminar en equilibrio. Eso lo puedo repetir agregando diferentes cosas, como puede ser la sensación de la transferencia de un lado al otro. Tratar de terminar en la punta del pie derecho, con el peso siempre volcado hacia adelante. Siempre lo hago con una T acá, para que la gente, cuando vamos a dar cuenta que mi cuerpo está dividido justo acá por la división de la madera, lo único que termina por detrás de la madera en el final es una parte muy chica de mi pierna. El resto está todo de frente. Después, pongo una vara en la espalda, la misma sensación. Cuando voy hacia atrás, puedo ver como la vara apunta más o menos 2 o 3 metros adelante mío. En la transferencia, cambio el peso y pueden ver claramente como el hombro derecho va por debajo, hacia el final, de nuevo en equilibrio. Una vez que aprendo a mover el cuerpo sin usar los brazos, agrego el brazo, primero el derecho, como si quisiera darle la mano a alguien acá atrás. Pero lo importante es que cuando yo me muevo, pongo este dedo en el pecho, el dedo apunta al objetivo y la mano derecha es mi cara del palo. Esto vamos a tratar de evitarlo, vamos a tratar de que el codo y la mano se muevan en conjunto, como si quisiera dar la mano a alguien acá atrás. Muevo en conjunto. Si voy para abajo, si me voy para arriba, enseguida me voy a dar cuenta. Le quiero dar la mano a alguien atrás. Esta ahora es mi cara del palo, está encuadrada. Rolling, tapa del palo, las cosas que pueden identificar claramente ustedes. Desde ahí, la transferencia. Y en la transferencia, fíjense qué hace el cuerpo. Cambia el peso, rosa, puedo chequear el impacto. En el impacto, fíjense que el hueso de la mano está por delante de la punta de los dedos. ¿Hacia dónde apunta el codo ahora? A la izquierda del objetivo. El hombro derecho por debajo del izquierdo. Mis caderas abiertas. Y puedo darle la mano a alguien allá adelante. Eso es parte de agregar la mano derecha. Con la izquierda pueden hacer lo mismo. Pero cuando vamos para adelante, esto es importante. Puedo marcar el impacto con el muñeca izquierda plana, pero cuando van hacia adelante, fíjense la mano izquierda, como si estuviese juntando gotas de agua. ¿Qué es lo que pasa más tarde? Desconexión y esta mano por encima es una buena forma de ir soltando. Después pueden poner las dos manos juntas y pueden hacer los medios así para los dos lados. Esas son algunas de las cosas. Después, trabajamos en posiciones. Cuando nosotros analizamos el swing, tenemos 8 posiciones diferentes. No necesariamente usamos las 8. Yo a veces lo reduzco a 4. Y esas 4, una puede ser acá, eso es 1, 2 al tope, 3 al impacto y 4 al final. Entonces lo van haciendo con números. El grupo de alumnos que están frente a ustedes, posición inicial, movimiento de las manos en cuerpo, miro el objetivo, 1, vuelvo a la posición, 1, vuelvo a la posición, después voy a 2, me quedo en 2, vuelvo a la posición inicial, de 2 puedo pasar a 3, entonces en cámara lenta, con las manos muy relajadas, van marcando posiciones donde a ustedes les gustaría que los alumnos estén. Así lo pueden hacer con las diferentes posiciones
es una buena forma de que el cuerpo sienta por dónde tiene que ir el palo y que puedan chequear en la posición de impacto, por ejemplo, si las manos están bien colocadas, si la cara del palo está encuadrada o no, si mi cuerpo está abierto y el peso está adelante. Eso les prometo que para la próxima vez vamos a hacer más en detalle, vamos a trabajar sobre eso. Ahora vamos a ir a hacerlo con Pablo, con los chicos de allá. Así. Bueno, para cerrar, está el cuestionario que les voy a entregar a todos. Cuando tengan un ratito quiero que lo llenen, que sean y que me manden una foto de lo que pusieron con el nombre. No lo, es decir, no es una evaluación, es simplemente para tener un refresco de lo que trabajamos. Son dos hojas para cada uno. A mediano plazo y a largo plazo. Un objetivo a corto plazo puede ser como físico, de alguna manera. Yo cuando trae alguno de los errores comunes. Ahora, si alguno de ustedes considera o quiere que dé ejercicio para algo que ustedes ven para uno, levanta la mano, me piden, nos hacemos jugar. Yo no tengo alguna de las cosas comunes que hacen los jugadores a meter, el rolling, el sway. Ahora voy a pasar por lo que es soltar el palo hasta arriba, el momento de impacto, el post impacto y el plano. Esas son las cosas que yo anoté como errores comunes, que por supuesto tienen como raíz otra cosa, pero podemos hacer un montón de ejercicios para eso. Si alguno quiere alguna otra cosa, me avise y hacemos más ejercicios para eso. Pero con respecto a lo que sería soltar el palo hasta arriba, primero, por supuesto, yo le puedo dar acceso a una persona, pero si la persona tiene la cara de palo abierta, hay ciertos ejercicios que no le van a funcionar. Porque por más que yo le acomode la secuencia, acomode el palo más por dentro, si la cara de palo está abierta, la gente sigue saliendo para la vez. Entonces, los observadores hay que corregirlos en la manera que van apareciendo en el movimiento. Y ahí está mi capacidad de decir, bueno, la verdad es que cada uno tiene la cara de palo abierta. No le voy a dar un ejercicio para que quede más por dentro, porque para estar el palo abierto y por dentro, directamente va a poder mandar hasta la derecha. Si antes hacía un poquito de dive, ahora va a pegar un push para allá para la derecha, que no me hace nombre en el ejercicio, es una locura. Identifico primero qué es lo que tengo que trabajar, si es cara al palo o si es la secuencia, depende. Si la persona suelta desde arriba, vamos a hacerle cuenta que la cara del palo está bien. Entonces, ejercicio para mejorar la secuencia. Desde el tope lo que nosotros llamamos el pump, que es desde el tope, marco el cambio de peso con la parte de abajo, uno, fíjense que cuando el palo cae, dos, cae paralelo a mis manos, con la cara del palo en cuadrado. Si me muevo primero desde abajo, cambiando el peso, el palo solo se acomoda. Yo tengo cero presión en las manos, cero figurativamente, las muy pocas. Uno, dos, y en el tercero me pongo en el impacto. Es un ejercicio que nos puede ayudar a mejorar lo que sería soltar el palo de arriba. Eso es uno, después. Pero ustedes todos los días durante las clases, por supuesto todos tenemos alumnos que vienen desde afuera, ponen una vara, y hay que tener cuidado de tomarla, pero si yo tengo la pelota acá, pongo una barra acá afuera, en el mismo plano de palo que estoy usando, cuando cierro la barra, de acuerdo a que está necesitando sembrar, que haga su propio golpe y sentir que el palo viene por debajo de la barra. Puede ser otro ejercicio. Después, otra ejercicio que es bueno para eso es poner el pie derecho atrás y el hombro atrás. Me giro y la tendencia va a ser que el palo que se abre más va por dentro. Tres ejercicios para mejorar el plano. Otro ejercicio que pueden usar es desde el tope, ponerse en posición la mitad de la bajada y pueden chequear en esa posición las manos que estén en línea con la cara del palo.
yo empiezo desde afuera, fíjense dónde está la cabeza para con respecto a la mano. Son ejercicios simples, ¿no? Si la persona empieza a hacerlo, empieza a ver que el palo se empieza a acomodar más en el talón, o que la vara no me permite venir por fuera, o que el pie está atrasado junto con el hombro, una mirada más por dentro, cosas que nos ayuden. Después otra cosa buena es que pueden hacer es dar la imagen del reloj, que yo la uso un montón. La pelota está en la línea de las 6 y las 2. Esa es la línea del objetivo. Yo como jugador estoy parado sobre los números altos. Y del otro lado están los números bajos. Nada, digamos, con dos veces atrás, nada debería estar en contacto con los números bajos. Cuando yo pego en la bajada, la imagen que yo le doy muchas veces es que el palo cuando entra, entra desde las 7. No entra desde las 6. Mucho menos desde las 5. El palo entra desde las 7. Para que figurativamente puedan tener la idea de por dónde tiene que venir. Usar imágenes que ellos puedan relacionar fácilmente para poder mejorar el plan. ¿Alguna otra? ¿Alguien que tenga algún ejercicio que les sirva? ¿O que hayan visto algún ejercicio que les ayude a mejorar el plan? Disculpe, ¿me puede repetir ese ejercicio que acaba de decir? ¿El del reloj? Sí, ese. ¿Estoy en el reloj? Sí. La pelota está aquí. Esta es la línea de las 6 y de las 2. Mi cuerpo está parado sobre los números altos. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y los números bajos están de este lado. Yo entro como en el suelo. Cuando baja mi palo, no en el tope, cuando baja. Primero, para que entiendan cómo funciona el swing, el palo hacia atrás se mueve muy poquito hacia las 6, idealmente, ¿no? Muy poquito sobre las 6 y ya empieza a irse hacia adentro. ¿Por qué? Porque está en un ángulo. Para que el palo se mueva derecho para atrás, que eso es algo que hemos escuchado también a veces, debería estar vertical. Al estar en un ángulo, tiene que haber un pequeño arco. El palo se mueve en un círculo alrededor del cuerpo, que no es un círculo perfecto tampoco. Cuando se mueve hacia atrás, va levemente sobre las 6, va hacia adentro, va hacia arriba, vuelve en ese ángulo en el que estaba un poco el palo, pero para la gente, no, para la mujer que sepa dando el tiempo, lo más común, o lo mejor para hacerle sentir es que el palo viene hacia la 7, que viene por dentro. Es un poco la idea. ¿Alguna otra cosa? Para que evite enfrentar desde arriba, el drogue. Eso es lo que es bueno. Una pared atrás. Y esto es lo que nosotros llamamos un fundamento. Cuando nosotros estudiamos en la escuela, hacemos estudios todos los años. Cuando, sobre todo cuando teníamos en Torreón del Sur, que filmábamos a todos los jugadores. Fuimos generando ciertas cosas que hacen los jugadores, los mejores jugadores del mundo, y siempre el movimiento hacia atrás idealmente va a ser más amplio que el movimiento de la bajada. Entonces, si yo tengo una pared atrás, me pongo en una posición donde voy a tratar de casi tocar la pared hacia atrás, y en el comienzo de la bajada me tengo que dejar. Si yo voy acá en el movimiento de la bajada, me acerco, le pego a la pared porque estoy todavía soltando el palo desde arriba. ¿Se entiende? De amplio a estrecho. Es un poco de eso. Es otro ejercicio que pueden usar. Y eso lo van a ver en el arco del movimiento, siempre lo más lejos que va a estar la cara del palo del objetivo, idealmente, es en la mitad del swing para atrás. La bajada tiene hasta más cerca y la secuencia está correcta. ¿Es más por dentro? Más por dentro, más en el plan. Para jugar más dentro o medio, sí, más por dentro. Dependiendo un poco también del error que tiene, ¿no? ¿Se deslega? Sí, se deslega en el plan. Y también se puede ir a poner una barra en el piso
no lo paraba para leer el piso. Sí. No tienes el ángulo para mantener el ángulo. Sí, claro. En la zona del impacto, ahí hay un montón de ejercicios que podemos hacer para mejorar la zona de impacto. No sé si lo usan, ¿no? Por la bolsa de impacto, que es algo que se llama un pegar, ¿no? Para marcar los ángulos. En la zona de impacto, es decir, trabajar sobre la zona de impacto a veces es importante, porque empieza a generar sensaciones que muchos de los amortales tienen como equivocadas. La primera de todas es que ellos piensan, o muchos piensan, que la puerta se levanta metiéndome por debajo. Yo les aseguro que cuando ustedes le preguntan a un alumno que recién empieza, la primera sensación que tienen es: me meto por debajo de la puerta para levantar. Y ahí empezamos con los problemas, porque ¿qué es lo que crea? El filo del palo en el centro de la pelota. Alcanzamos a pegar el filazo. Primero, explicarles que la pelota se levanta cuando el golpe es más descendente. Para eso tengo el lock del palo. La vara, cuando llega el impacto, idealmente tiene que estar con el grip por delante de la cabeza del palo. Para trabajar en la zona de impacto, es decir, la bolsa de impacto, para ponernos en posición y chequear. Cuando yo chequeo con la bolsa de impacto, no chequeo solamente la cara del palo y la vara. Puedo chequear dónde está el peso, mi cadera, mis hombros. Hay una creencia también que se decía antes. Había mucha gente que decía que el impacto y la posición inicial eran iguales. Yo quiero que vean que tiene de igual esto con esto. Prácticamente nada. Las manos están más por delante, el pecho está más en la izquierda. La rodilla derecha está más adelante de donde estaba, igual que la izquierda. Mis caderas están más abiertas, igual que mis hombros. El centro de mi cuerpo está más adelante de lo que estaba. Mi cabeza es posiblemente una de las cosas que más en el lugar está. El resto, todo diferente. Tengo el talón derecho levantado, el talón por delante de la punta, todo totalmente diferente. Mi experiencia es que, digamos, en general los alumnos tienden a, o sea, mi forma de verlos, uno en el cerebro está tratando de adquirir determinadas cosas que necesita que estén correctas en el impacto. A diferencia de la mayoría de deportes, la pelota está quieta y te permite medir y ajustar antes de impactarla. Mi experiencia es que la mayoría de los alumnos tienden como a predisponerse más parecido a cómo quieren estar empezando el backswing que a la posición. O sea, eso que decía recién, yo tengo esa imagen de estar más parecido al impacto, porque la tendencia es a predisponerse a estar sobre el pie derecho, poder con los hombros girados, tirados, como si ya habían empezado el backswing sin moverse, y el setup inicial es más parecido a eso que a una posición bien, bien derecha. Entonces, buen contacto en la zona del impacto. Entonces, bueno, uso adelante.
cómo la posición de impacto sin moverme para atrás, para que la gente empiece a sentir cómo el cuerpo empieza a abrirse, a cambiar el peso, las manos están más adelante, poder tratar de sentir esa sensación de diferencia, ¿no? Como estoy más contra la pelota y no tratando de levantarla. Ese es un 3 con las caderas. Con las caderas, con las manos, con el cuerpo, porque normalmente el jugador, si está en la posición de inicial, en el impacto el centro del cuerpo también está más adelantado. Claro. El centro alto del cuerpo está más adelante. Las caderas están en su proceso de levantarse, de ir hacia arriba. La posición de la pelota empieza a ponerse un punto más hacia adelante. Pero la idea del impacto sigue siendo las manos por delante. Sí. Sí, sí. Ahora, para hacer un drive, abrirle la pelota, poner ligeramente la pelota atrás, y no hacer el óptimo hacia adelante, un drive. Sí, eso puede ser. La idea está buenísima. Yo lo que hago es uno de los ejercicios, es el de arrastrar la pelota hacia adelante. Yo pongo la pelota atrás del pie derecho, inclusive. Me pongo en esta posición y para mover bien las caderas, lo que hago es arrastro la pelota con la cara del palo, arrastro la pelota medio chumbo para adelante. ¿Hacia el frente? Sí, hacia la izquierda. No arrastro en línea de objetivo. Arrastro hacia la izquierda, que es como en realidad se mueve el cuerpo y el palo. El palo no se mueve sobre la línea del objetivo, se mueve hacia la izquierda. Lo que hago es, con el movimiento del centro del cuerpo, arrastro el palo y la pelota hacia adelante, en un medio swing. Lo puedo hacer en un full swing también. Lo que sí van a ver es que si la persona tiende a querer cucharear, acá ya se desconecta el palo del suelo y la pelota se va para arriba. Pero ahí lo está arrastrando con la parte. Con el cuerpo. Con el cuerpo, no con las manos. No. Las manos sí, Las manos arrastran también, pero lo que produce el movimiento es la parte del centro del cuerpo. La parte abdominal, digamos. Sí, el cuerpo. Ahora se me olvidaba cómo la expresión se ponía. Sí, no, solamente un término para entender la parte del centro del cuerpo, que es el cuerpo, en realidad es todo el cuerpo, el cuerpo es el lugar. Eso es lo que más entrenan hoy en día físicamente los jugadores. La clase en el bastante. Al pierdo. Jugar la luz. La clase en short. Los glúteos, la parte abdominal, la parte global es lo que más. Creo que está más fuerte. También obviamente la barra de los brazos. Muchas de las cosas son. Muchos de los entrenamientos de hoy. Como estos jugadores generan muchísima velocidad. Lo que entrenan más que nada es la recuperación. Cuanto más entrenados están y mejor físicamente están, la recuperación es porque están muchas horas entrenando. Y hoy en día las exigencias de un tour a alto nivel hace que si el jugador no está físicamente bien, seguramente a la vez. También supongo que los aficionados deberían de alegarse en un entrenamiento. Preparado y mejor físicamente para poder hacerlo.
Bueno, ¿qué tipo de ejercicio tienes ahí para los niños de esta velocidad que hemos dado hace? De velocidad, eso cuando hablamos de la parte de los juniors, te lo puedo mostrar ahí, hay infinidad, pero sobre todo las acciones con paro súper livianos. Para que la generar esa sensación de que lo pueden. En una persona mayor, ¿cómo se puede unir para hacer generar velocidad? Hay ciertos acuerdos. Uno, con el paro previo, con una barra. No lo voy a hacer porque voy a... Dale nomás. Para, bueno. La idea es que cuando no va a rozar, no va a rozar el bebé, mano izquierda en el pecho. ¿Dónde sentiste el sonido? De cámara. Después de pensar. Después de pensar. Entonces, la persona suelta desde arriba, no tiene velocidad. Primero, para generar esto, la mano tiene que estar relajada. Porque si yo empiezo a pensar, el sonido no aparece nunca. Pero después, ordenando un poco la secuencia y teniendo la sensación esa de soltar, de liberar, empiezan a generar un poco de velocidad. Y como ese hay aparatos, no sé si viste que tienen la pelota naranja abajo, todas esas cosas ayudan a que el ángulo se mantenga y que el paro trabaje mejor para. Hay mucha gente que genera la velocidad pero al revés. Hay mucha gente que va más rápido para atrás que para adelante. Van desacelerando hacia el impacto porque ya aceleraron todo lo que podían hacia atrás. O hay gente que cuando aprieta no se da cuenta y va perdiendo esa velocidad. Gran parte de esa velocidad está en la presión de las manos. Obviamente a cierta edad, yo tengo un alumno de 80 años, haciendo que tiene velocidad, lo puedes hacer a partir de soltar un poco, tienes que ver las condiciones físicas en las que está. Pero si me preguntas a mí, le daría mucho por el lado del juego corto para que pueda recuperar su juego por ese lado, porque llega un punto en el que el físico tampoco permite generar velocidad o hacer ciertas cosas. Siempre se puede mejorar, sí. Pero uno tiene que saber cuál es el límite de la persona. ¿Alguna otra pregunta? No, pues. El plan es en esta conversa con la gente. Y después con respecto al plano, ya sea por dentro o por fuera. Cuando tenemos un buen jugador, el error más común en el buen jugador, ¿cuál es? Por dentro. Muy por dentro. Entonces, el buen jugador tiende a ir por dentro y a pegar más bien. Un fallo de energía de control, ¿no? Ejercicio para eso. Ustedes no habrán visto jugar a Jiménez ni hasta el de práctica. ¿Ustedes le enseñarían un fin de práctica a un alumno? No. Es todo lo contrario de lo que es. El problema de Jiménez es que empieza a venir muy por dentro y exagera muchísimo este movimiento. Viene como desde arriba. Pero todo eso en función de tratar de poner el palo más en el plano. Si vemos muy por dentro, puedo poner una bala, ahora opuesta a lo que habíamos hecho antes, del lado de adentro del plano. Y de esa manera, hacer que el palo se enfrente más a la bala en la bajada. Otro ejercicio que la bala es bastante útil. Otro ejercicio que pueden hacer es poner, si esta es la pelota, pongo una pelota acá adentro relativamente cerca, esa distancia. Ahí. Si el palo viene por dentro, le voy a traer la pelota atrás. Otra forma fácil de poder tratar de ordenar eso es cuando vuelve la pelota. Pongo una barra adelante en la línea del objetivo. Si esta es la línea del objetivo, la persona tiene que venir muy por dentro. Pongo una barra adelante, 6-7 metros. Y quiero que el alumno vea que la pelota comienza por la izquierda y tiende a hacer fade o comienza por arriba. Él solo va a empezar a acomodar el plano. Mientras vea la pelota volando para la derecha, va a ver que el palo está con tendencia a venir por dentro. Cuando empieza a volar más recta, por la izquierda, porque el plano está más ordenado. Ese puede ser otro ejercicio. Con respecto al buen jugador, mucho con la idea de pegar face. Cuando el buen jugador
rigen mucho con la idea de pegar la bola de izquierda a derecha. Muchos, porque no se mueven con el cuerpo, quedan por detrás. El hecho de cubrir la pelota también ayuda. Entonces, la sensación que les pueden dar también es con el palo arriba en el aire, tener la sensación de que el palo va hacia la izquierda. No pasa nada que puedan hacer esto, sobre todo en el jugador, bueno, difícilmente terminen pasándose para el otro lado. Eso puede ser otro ejercicio. Con respecto al jugador que viene muy por fuera, la pelota, en lugar de ponerla acá, la ponen del otro lado. Puede ser una pelota, puede ser una funda, puede ser lo que ustedes quieran. Si el palo viene por fuera, para no pegar a esta pelota, viene más por dentro. Lo mismo el ejercicio de la vara, pero al revés. Empezar a ver la pelota volar más por la derecha. Y para empezar a venir más por dentro. Lo pueden revertir en los ejercicios de acuerdo si es un jugador que pega el draw o un jugador que pega el fade. Depende del nivel. De acuerdo al plano que trae. ¿Preguntas? Una pregunta sobre punto de swing. ¿Es una señal de un zurdo, que es zurdo, cuál es cuál con la derecha? ¿Es recomendable o ese puede jugar con la izquierda? A ver, si está la posibilidad de que la persona pueda aprender a jugar el zurdo para mí es zurdo. Distinto es en el tenis, como me iba a jugar, yo conozco más de cerca la historia de Nadal, se aprendió a jugar el zurdo, pero jugar contra un zurdo para un diestro es mucho más complicado por los ángulos. Pero en golf, la persona pues, no hace nada zurdo. ¿Y cómo haces si viene un alumno? O sea, ¿qué haces si viene un alumno y nunca tomó clase? ¿Lo haces probar de los dos lados? ¿Le preguntas qué tendencia tiene? Que viene dentro de lo que es el cuestionario, si es zurdo o diestro. La persona que ya aprendió a jugar de diestro siendo zurda, difícilmente lo pueda cambiar, sobre todo si lleva un periodo más o menos largo. Una persona principiante que nunca jugó y es zurda, para el zurdo, el jugador es zurdo. Entonces, para mí, no sé, en mi mente no veo la posibilidad de cambiarme de lado, a menos que sea una persona en mi diestra. O no haya palo, no haya facilidad de palo. O no haya facilidad de palo. Como que era lo que pasaba antiguamente, claro. Que había pocos palos de zurdo y la gente jugaba con los palos de diestro aunque fuera zurdo. Pero si la persona es zurda hoy en día y tengo la posibilidad de que tenga palo de zurdo, aprenda a jugar zurdo. Eso es lo que yo creo. Así es como que, no sé, es lo que decía. Yo puedo mejorar, yo jugar zurdo. Soy diestro, ya no más hábiles, lo que pasa es que lo que hacen los futbolistas hoy en día es que aprenden a patear con la voz para tener más recursos. Pero en el golpe no necesitas jugar con 5 palos de zurdo y 4 de diestro. Pero si la persona es zurda, es mejor. Porque además después te empiezan a surgir cosas. Los zurdos tienen mucha más tendencia a retener, a jugar más con la sensación de ir con la izquierda. Porque ese es el lado hábil. Si vos, es muy fácil identificar un zurdo. Si va a poner la pelota, el zurdo pone la pelota siempre así. O si pone de diestro. No va a ser así. No es tan manual. Ahora, si me pone una línea de cero, yo prefiero que va a jugar al zurdo. En el fondo es para mí. Una idea. ¿Más preguntas? Mariano, una pregunta. Yo tengo un alumno que tiene handicap 15, 16. Le enseñé a jugar cuando tenía handicap 33, creo. Pero es zurdo. Y bueno, yo creo que le cuesta bastante generar velocidad a los palos largos, ¿no? El driver, las maderas, el fierro largo. Me harías un ejercicio porque él en verdad se pone duro con el lado izquierdo, porque es normal, es natural, ¿no? Sí. Para él. ¿Qué ejercicio me darías en este caso? Para recomendárselo. Yo le daría, si le muestra generar velocidad, le daría muchos ejercicios con el brazo izquierdo solo para que empiece a soltar y generar la velocidad con el brazo hábil. Porque en el fondo si yo le doy ejercicio para hacerlo con el brazo no hábil, no lo va a poder controlar. Pero sí le daría ejercicios para generar con su brazo hábil. Pero, pues, ¿no?
una vez que dejaron la velocidad, con la gráfica que realmente puede, el cuerpo está claro, el tema de la televisión. Todo lo que sea darle habilidad y velocidad al brazo hábil. Después el otro brazo está ahí unido, pero sí generar con el brazo hábil toda la velocidad que pueda. Inclusive los ejercicios, por más que los haga con un diestro, todos con el brazo izquierdo. Por ejemplo, lo que yo hice para diestro con la mano derecha sola, yo solo lo haría con el brazo izquierdo, porque es el brazo que él domina. Empezar a sentir que eso tiene soltura. O sea, básicamente los ejercicios de velocidad está aplicado para la mano izquierda. Es una mano que aprendió así, cosas de zurdo. Yo tuve una experiencia con un ejercicio de al final del curso, para ponerse en el lugar de un musicante, practique lo que es diestro, practique el surdo. Yo lo comencé a practicar, comencé a jugar, practicar surdo, surdo, y lógicamente al comienzo es complicado, no fui a practicar los tiros por donde había jam, todo lo que era un principiante. ¿Qué es lo que hice después? Me relajé y comencé a hacer tiros fluidos. Entonces ahí donde me gusta explicar la soltura. La soltura. Ahí fue todo el estudio. Y lógicamente el drive es slide, digamos la derecha, la izquierda es slide, ¿no? Pero de ahí fui y comencé mis bogies, padres, bueno, doble bogies, ¿sí? Y a todos los sigo practicando. Y pues, me pongo en lugar, como el dijo Rubén, no sé qué cosa debo aplicar como controlar los principiantes, ¿no? Sí, la idea es muy buena y práctica. Yo, particularmente, es decir, yo les pido que se levanten y salgan corriendo. En algún momento está abierto y que hay un campo ahí. Y digo, bueno, salgan corriendo, pero salgan corriendo con mucha tensión en el cuerpo. Y lo filmo y después cuando ustedes vean cómo corren se van a reír ustedes mismos. Es exactamente lo mismo que yo le estoy pidiendo a una persona que haga un tren haciendo fuerza. La fluidez, que es el mismo ejemplo que me estás dando vos, la fluidez tiene que ir a través de todo el movimiento. Yo no consigo la posibilidad de ponerme tenso para correr. Primero parece una persona que, es decir, no coordino, básicamente, si me pongo todo tenso. No genero velocidad. Cuando ustedes ven a los corredores de 100 metros, no solamente ven esfuerzo y potencia física, sino que ven una fluidez en el andar que parece que es espectacular. Es lo mismo que cuando ven a un jugador profesional. La amateur, ¿qué nos dice a nosotros? No. Parece fácil lo que hacen ustedes, pero básicamente porque es un movimiento fluido. Lo relacionan con un movimiento que para ellos es casi imposible, pero porque generan algunas cosas que una vez es la atención. ¿Estamos bien para la pregunta de la comida? Ah, no, para la hermosa. ¿Tienes alguna pregunta antes de cortar ahora? Sí, hambre. ¿Hambre? Perfecto. Gracias. Ahora cuando Germán termina de repartir las sopas. Sobre todo de la primera, una después, Pablo, bueno, Pablo y Germán tienen mi número, así que si quieren se pueden comunicar con ellos para mandarme las fotos cuando tengan hecho eso y me lo mandan. Sí, por WhatsApp, perfecto. Sí. Otra cosa importante, y ya para cerrar, la pregunta que te dije que iba a dejar para el final. ¿Qué consideraba yo que hacía un buen profesor? No, parecía, ¿no? ¿Eh?
¿qué hace a un buen profesor? ¿Qué hace la diferencia entre un buen profesor y uno mediocre, por decirlo de alguna manera, que no sea nadie? En mi opinión personal, la diferencia entre un buen profesor y un profesor mediocre es, primero, que los alumnos mejoren. Segundo, la pasión por lo que estás haciendo. Y para mí, tercero, tener la humildad y la capacidad de estar siempre capacitándonos para seguir mejorando. Me parece que la capacitación es sumamente importante, como les dije antes. La persona que no tiene nada que investigar o nada que aprender, no tiene nada que enseñar. Si yo sé que sé, o si yo creo que sé todo, en mi caso, creo que voy por mal camino. Después, la pasión que yo le ponga a lo que me gusta hacer, a mí realmente, yo puedo estar 12 horas trabajando dando clases y está bien, yo al final del día cansado, pero con la satisfacción de hacer que mis alumnos mejoraran. Y para mí eso no tiene precio. Y después, si yo tengo una lista de alumnos que van mejorando, evidentemente algo viene que decir. No por mí en particular, sino yo como instructor, ¿no? Pero muchas veces, yo no soy profesor, ¿ok? Pero veo las clases de los profesores en general y no necesariamente ves que enseñan mal, o sea, o por lo menos en mi criterio veo que sí, también todo el tema de lo que yo creo, pero no necesariamente tienen el alumno idóneo, entre comillas, o sea, ese alumno que realmente quiere mejorar y tiene las ganas. Entonces, sí, profesor, ¿no? Pero me parece que... ¿Crea eso con el alumno? Si yo no puedo crear esa sensación de hacer mejorar a mi alumno, yo estoy haciendo algo mal. Y para mí gran parte de eso, ¿qué es en un profesor? La comunicación. Si yo no comunico claramente, si yo no sé si lo que estoy comunicando es realmente cierto de alguna forma, si mi comunicación es pobre de acuerdo a diferentes aspectos, qué sé yo, no comunico bien, no tengo claridad en la comunicación, yo creo que el 95% de las cosas que yo dije, te convencí, obviamente. Te podría haber dicho cualquier burrada, te podría haber dicho que el ángulo de la mano izquierda del impacto pues, tiene que estar así, pero puedo ser lo suficientemente convincente si vos no tuviese el conocimiento. Es la comunicación. No. Sí. Ellos se tienen que ir y sí. Una foto grupal. Dale. Vamos a jugar todos. Están en las ligas, que es un día cuando el palo está subiendo. Cuando el palo sube, si esta es la cara del palo y esta es la pelota, yo pego para abajo para que la bola salga para arriba. ¿De acuerdo? Ahora, si yo voy para arriba, ¿cuál es el palo que hace? Con la base, el palo que hace. Pasa, ¿sí? Quiero decir una cosita. Yo le he dicho bastante veces que ponga la bola más al medio, pero él me dice que no puede ni tomar la noche. ¿Cuánta?
la base de la ENA, ni por la ENA. Pero tenés que hecho por la base de la ENA.
separados. Yo me acuerdo que había una persona que tenía los pies demasiado separados. ¿Quién era? Muy bien, un poquito más juntos, muy bien. Manos en la cintura y me quiebro de la cintura hacia arriba y hacia atrás. Eso, los bolsillos para atrás, perfecto. Flexiono muy poquito las rodillas y dejo caer los brazos. Las dos rodillas flexionadas, Elía. Ahora sí, muy bien. En esa posición, un poquito más alto, muy bien. Fíjense una cosa, y ustedes me van a decir si está bien o si está mal. Yo me paro. ¿Esto está bien? ¿Por qué? Está muy flexionado. Muy flexionado. ¿Esto está bien? Sí. ¿Sí? No, no. ¿Por qué? No sé. Ok, perfecto. Entonces, otra cosa, el peso. Cuando yo me paro en esta posición, vamos a hacerlo de nuevo, pies juntos. Vamos a hacerlo tres veces. Pies juntos. Muy bien. Un paso a cada lado. Manos en la cintura. Estas son las cuatro posiciones que van a usar para tener una buena postura frente a la pelota. Entonces, el primero es separar los pies. El segundo es, con las manos en la cintura, me quiebro hacia arriba y hacia atrás. Flexiono las rodillas. Y dejo caer los brazos. Ahí están los cuatro pasos. En esta posición, ¿dónde tiene que estar el peso de los pies? Adelante. El peso del cuerpo. Adelante. En las puntas. ¿Quién dice en las puntas? ¿No dicen las puntas? ¿En las puntas de los pies? ¿Quién dice en las puntas de los pies? ¿Quién dice en los talones? ¿Quién dice en el centro? Ah, ahí estamos mejor, ¿eh? ¿Dónde tiene que estar el peso? En el centro, en la parte más ancha del pie. Y cuando me paro frente a la pelota para pegar con el hierro 7, ¿el peso dónde tiene que estar? Medio. ¿En el centro y qué más? ¿En la derecha, en la izquierda o en los dos igual? Dos igual. Ok, muy bien. Entonces vamos a hacer eso, la última vez. A ver si tenemos buena postura. Pies juntos. Un paso hacia cada lado. Muy bien. Manos en la cintura. Un paso hacia cada lado, perfecto. Manos en la cintura. Los bolsillos de atrás, hacia arriba y hacia atrás. Muy bien. Flexiono las rodillas, dejo caer los brazos como si tuviese un grip, un palo en la mano. Muy bien. De ahí los pies un poquito más separados, apenitas. Perfecto. En esa posición el peso va como 50% en cada pie. ¿Está bien? ¿Y en qué parte del pie? En el centro, en la planta. ¿Ok? ¿Están todos de acuerdo con eso? Muy bien, ahora vamos a agarrar el palo que tenemos abajo. El hierro 7, el 7. Espacio. Yo primero se las voy a mostrar, ¿ok? La primera va a ser la mitad del swing hacia atrás. Que la mayoría de ustedes lo tenía bastante ordenado, estaba bastante bien. Salvo Gael, que tenía un poquito de rolling. Juan Diego, que sigue un poquito para adelante. Pero el resto estaba bastante ordenado. Cuando nos ponemos frente a la pelota, pónganse como para pegar. Ahora ya que tenemos la postura bien, nos vamos a poner para pegar. Quiero que todos tengan las dos puntas de los pies a la misma distancia de la vara, que está acá. No quiero a nadie con el pie derecho atrás. ¿Quién estaba con el pie derecho atrás? Muy bien, ¿qué más? Ok, nos ponemos como para pegar. La posición 1 va a ser medio swing hacia atrás. Todavía no lo hagan, yo les muestro primero. 2 va a ser el tope del backswing. 3 va a ser el impacto. Y 4 va a ser el final. Ok, ahora vamos a ponernos en posición como para pegar. Y cuando nos ponemos en posición para pegar, cuando ustedes ven a los jugadores por televisión, ¿qué están haciendo siempre? Acomodando. Se están acomodando. ¿Mueven qué cosa? El palo y los pies. ¿Para qué? Para que esté ordenado. ¿Y para qué más? Para relajar el cuerpo. Yo paso mucho tiempo frente a la pelota sin moverme,
¿qué pasa con mi cuerpo? Se tensiona. Se pone tenso, exacto, se tensiona. Cuando el grip está fuerte, el swing, chao. Se va a dar una vuelta por ahí y después vuelve. Entonces. No puedes terminar. ¿Eh? No puedes terminar. Exacto. No puedes terminar el swing y empezar a hacer swing con mucha fuerza. Con respecto al grip, la presión de las manos, ¿cómo tiene que estar? Suave. Suave. De 1 a 10, siendo 1 lo más suave y 10 lo más fuerte, ¿cuánto? 5. Muy bien. ¿Y las dos manos por igual o una más fuerte que la otra? Las dos por igual. Ok, perfecto. Ahora, nos vamos a poner y vamos a hacer las cuatro posiciones. Quiero que cuando lo hagan despacito. Vamos a marcar bien las posiciones. Elías, nos ponemos como para pegar. Muy bien. Mirá tus pies. Están los dos a la misma distancia. Ahora sí, muy bien, Elías. Muy bien, vamos a ir a uno primero. Uno hacia atrás. Muy bien. Mucho mejor. Otra vez. Uno. Me quedo en uno. Me quedo en uno. Me pongo en uno. Muy bien. Eso, Thaís. Muy bien. Bien, Elías. Bien, Abril. Más alto. Bien, Álvaro. De nuevo, posición. Voy abajo. Vuelvo a uno. Elías, uno. Muy bien. Vuelvo a la posición abajo. Vamos a hacerlo todos en equipo. Cuando lo hagamos todos bien, vamos a pegar una bola. ¿Sí? Vamos, a uno. Elías. Muy bien. Dos. Es el tope del backswing. Atrás. Sí. El tope del backswing. Más giramos. Tiene el palo. Menos girada, más para arriba, más para arriba, tiene más palo, ¿verdad? Cuanto mejor giro, más palo. A ver, Elías, ponete como para pegar. Ponerlo abajo. Está bueno para los chiquitos, para entrar en calor y practicar la técnica. Rómulo le encanta. Vamos a dos, a ver arriba. A Rómulo le encanta esto. Por lo ahí está haciendo. Buenísimo. Ahí está. Tiene el palo un poquito pesado. ¿Con está el 7? No, no, en realidad el palo, sí, palo es pesado para él, entonces ya, se lo carga al hombro. Sí. Si logra, bueno, la semana que viene logra, consigo. Bien, muy bien. Peso, bien. Perfecto. Ahí es donde tiene que estar el peso ahora. El peso viene. Perfecto. A ver, mejor del mundo. Nadie puede no tener la postura igual que el mejor jugador del mundo. A ver, vamos de nuevo. Bien, menos presión. Menos presión porque con esa presión, mira, ¿viste cómo te caíste? Menos. Menos. Eso ahí, perfecto. Levanta el mentón. Buenísimo. Muy bien, desde ahí vamos a cruzar las manos sobre los hombros. ¿En la derecha? ¿Sí? No escucho nada. Sí. ¿Sí? Cambio el peso, roto y muevo hacia adelante. ¿Cómo está mi pie derecho? ¿Apoyado dónde? Al piso. Y que sientas que los primeros 50 centímetros para atrás, casi tenés que sentir que el palo se te cae de las manos. Dani, cuando vamos hacia atrás, posa. Exacto, perfecto. María Eugenia. Cabeza derecha y vos para atrás no vas a buscar nada, simplemente cuando lo hagamos para adelante quiero que tus ojos se muevan rápido. ¿Ves el cuaderno que está ahí adelante? Sí. Quiero que antes de estar en el impacto estés mirando por ahí. ¿Sí? Rodrigo, tu sensación es que tu cadera izquierda va hacia la red allá. ¿Ves el poste que está allá? Se mueve hacia la izquierda y no lateral. ¿Okay? ¿Nosotros qué vamos a hacer ahora? Nosotros que tenemos para abajo. Alto el mentón. ¿Y hacia dónde? Hacia adelante. Ok, yo les voy a marcar las posiciones. Posición inicial, frente a la pelota.
siempre moviendo los pies y la cabeza del palo, ¿para qué? Para acomodarnos. Para acomodarnos, ¿qué más? Cuando ustedes ven a los jugadores por televisión, hacen la rutina, que me imagino que todos ustedes deben tener y deben hacer todo el tiempo, pero cuando se ponen, están acá atrás, miran al objetivo, acomodan pie derecho, cara del palo, ponen los pies y siempre están en movimiento. ¿Por qué? ¿Por qué se mueven? ¿Para liberar qué? Tensión. Tensión. Muy bien. Entonces, miro el objetivo, libero tensión y ya cuando estoy listo, paro y me muevo. ¿Ok? Las posiciones van a ser: el tope del backswing va a ser 1. 2 va a ser la mitad de la bajada. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hice? Ya, entonces tienes que poquito, ¿qué más? No rota lo suficiente la cabeza. Sí, está rotada. ¿Qué vieron? ¿Dónde estaba el peso acá? En la derecha. ¿Dónde está ahora? Ah, cambié el peso. La posición 3 va a ser el impacto. Las manos con respecto a la cara del palo, ¿cómo pegan? ¿Por delante o por detrás? Por delante. Por delante. Ese es el principio de cómo la pelota hace que se levanta. Si yo pego tratando de cucharearla, ¿con qué pego? Con el filo. Con el filo. ¿Y qué pasa? Me aburro cuando hago esto así, ¿no? Ok. Posición 3 va a ser el impacto. Posición 4, el final. En todos ustedes, independientemente de que se fueran para atrás o que bajaran, el release fue buenísimo, así que no hay nada para trabajar ahí. Vamos a la posición inicial. Bien, muy bien. Peso, bien, perfecto. Ahí es donde tiene que estar el peso ahora. El peso bien al... Eso, perfecto. A ver, mejor del mundo. Nadie puede no tener la postura igual que el mejor jugador del mundo. A ver, vamos de nuevo. Bien, menos presión. Menos presión porque con esa presión, mira, es como te trajiste. Menos. Menos. Eso ahí, perfecto. Levanta el mentón. Buenísimo. Muy bien, desde ahí vamos a cruzar las manos sobre los hombros. ¿En la derecha? ¿Sí? No escucho nada. Sí. ¿Sí? Cambio el peso, roto y muevo hacia adelante. ¿Cómo está mi pie derecho? ¿Apoyado dónde? Al piso. Que sientas que los primeros 50 centímetros para atrás, casi tenés que sentir que el palo se te cae de las manos. Dani, cuando vamos hacia atrás, cosa. Exacto, perfecto. María Eugenia, cabeza derecha. Y vos para atrás no vas a buscar nada, simplemente cuando lo hagamos para adelante, quiero que tus ojos se muevan rápido. ¿Ves el cuaderno que está ahí adelante? Sí. Quiero que antes de estar en el impacto, estés mirando por ahí. ¿Sí? Rodrigo, tu sensación es que tu cadera izquierda va hacia la red allá. ¿Ves el poste que está allá? Se mueve hacia la izquierda y no lateral. ¿Ok? ¿Nosotros qué vamos a hacer? A ver. Nosotros que tenemos que poner para abajo, alto el mentón y hacia dónde, hacia adelante. Ok, yo les voy a marcar las posiciones. Posición inicial, frente a la pelota, siempre moviendo los pies y la cabeza del palo, ¿para qué? Para acomodarnos. Para acomodarnos, ¿qué más? Cuando ustedes ven a los jugadores por televisión, hacen la rutina, que me imagino que todos ustedes deben tener y deben hacer todo el tiempo, pero cuando se ponen, están acá atrás, miran al objetivo, acomodan pie derecho, cara del palo, ponen los pies y siempre están en movimiento. ¿Por qué? ¿Por qué se mueven?
para liberar qué? Tensión. Tensión. Muy bien. Entonces, miro el objetivo, libero tensión y ya cuando estoy listo, paro y me muevo. ¿Ok? Las posiciones van a ser, el tope del backswing va a ser 1. 2 va a ser la mitad de la bajada. 2 pasó ahí, ¿qué hice? Ya, entonces te dejé derecho. Un poquito, ¿qué más? El no roto hace suficiente la cadera. Sí, está rotada. ¿Qué vieron? ¿Dónde estaba el peso acá? En la derecha. ¿Dónde está ahora? Cambié el peso. La posición 3 va a ser el impacto. Las manos con respecto a la cara del palo, ¿cómo pegan? ¿Por delante o por detrás? Por delante. Por delante. Ese es el principio de cómo la pelota hace que se levanta. Si yo pego tratando de cucharearla, ¿con qué pego? Con el filo. ¿Con el filo? ¿Y qué pasa? Me aburro cuando hago esto así, ¿no? Ok. Posición 3 va a ser el impacto. Posición 4, el final. En todos ustedes, independientemente de que se fueran para atrás o que bajaran, el release fue buenísimo. Así que no hay nada para trabajar ahí. Vamos a la posición inicial.
Para el suelo. Un paso hacia cada lado. Manos en la cintura. Me quiebro la cintura hacia arriba y hacia atrás. Una leve flexión de rodillas. Y dejo caer los brazos. En esa posición, el peso del cuerpo, ¿dónde está? En la mitad de los pies. En el centro de los pies. Ahora lleven el peso a las puntas. El peso a las puntas. Casi hasta perder el equilibrio. El peso en las puntas. Más. 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 Es el peor lugar donde pueden estar parados. Ahora lleven el peso a los talones. Más. Es el segundo peor lugar para jugar. Ahora el peso en el centro. Bien. Muy bien. Quiero ver por lo menos la mitad de la cara de cada uno cuando están parados, a ver. No quiero a ninguno que sea muy tímido y a ninguno que tenga tortícolis así con el cuello del costado. La cabeza bien derechita. Muy bien, Rafi ahí muy mejor. Daniela baja un poquito. Eso. Felipe mucho mejor ahí. Ok. Desde ahí, el peso tiene que estar 50% en cada pierna. Lleven el peso 60% a la derecha, 70 a la derecha, 80 a la derecha, vuelvo a 50 y 50, 60 a la izquierda, 70 a la izquierda, 80 a la izquierda, vuelvo a 50 y 50, muevan los pies, muevan las manos, relájense y crucen las manos sobre los hombros.
esa posición de las manos cruzadas sobre los hombros, vamos a hacer un backswing. Giro con la parte de arriba, resisto con la parte de abajo. ¿Qué genero? Cuando hago ese movimiento, ¿qué estoy generando? Pesa la parte interna del pie derecho, muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué genero? Poder. Mirá la fiaca que tiene este movimiento ahí. ¿Es una pereza? Ahora sí. Muy bien. Muy bien. Desde ahí, ¿qué es lo primero que se mueve para adelante? Las caderas. ¿Qué hacen las caderas? Giran primero. Para adelante. Como que empujan para adelante. Okay. Cambian el peso para adelante. Y después. Después gira el torso. ¿Cómo? Ah, me dolió el oído. ¿Qué? Nada. Ah, está bien. Primero, ¿qué hacen las caderas? Cambian el peso. Cambian el peso. Después rotan. Y después se empieza a mover toda la parte de arriba hacia adelante. A ver, vamos a hacerlo, vamos a marcarlo bien. Voy hacia atrás, me quedo atrás. Rafi, los pies un poquito más separados y las rodillas hacia adentro. Quédate, quédate. Perfecto. Que no había ningún cowboy jugar bien al golpe. Ahí. Cambio el peso. Bien, este de nuevo, pese, miren el movimiento. Pese a la... Cambio el peso. Voy atrás. Pese a que la postura es un poco más agachada que antes, la rotación de la cadera la sigue manteniendo más horizontal. ¿Te diste cuenta de eso? ¿Viste cuando lo hace? ¿Viste que no corresponde con la postura? Vamos a rotar más erguido así. Una postura así, difícil rotar derecho. La rotación es un poquito más así. ¿Entonces eso? Pero la marca cuando lo hace mucho más horizontal. ¿Te diste cuenta de eso? Sí, cuando vi la marca. Por eso necesito que avance todo el cuerpo hacia adelante. Ahora sí, perfecto. Otra vez. Y si no, vendría. Ahora vamos a poner un palo, el palo que tienen ahí abajo, sobre los hombros. El grip en el lado izquierdo. Ahora vamos a girar hacia atrás. Cuando giran hacia atrás, el grip va a apuntar más o menos pequeña marquita de los fines, característico de cada palo, ¿no? Que lo que hace es que diga, este maquín, ¿no? Muy bien, un poquito más alto, Felipe, ahí, muy bien. Pero desde esa posición, mucho más baja y cambio el peso. Adelante. Sí, pues, de verdad. Dos veces, una, dos, tres, y voy al final. Me quedo ahí. Me quedo, Mariana, muy bien, pasa un poquito más, más a la punta, perfecto, otra vez, posición, dos dedos en cada mano para sostener despacito, no hace falta que se aferren al palo, nadie se los va a robar, así que tranquilo, voy hacia atrás y me quedo atrás, cambio el peso, una, dos, final. Muy bien todo. Buenísimo, podemos avanzar entonces. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner. La gran mayoría de ustedes, ¿qué problema tenían? ¿Cuántos venían por arriba? Nos quedamos por atrás. ¿Quién venía por arriba? ¿No se acuerdan? Yo. Había uno, no. Uno solo que venía un poquito por arriba. Ah, Mariano. Me venía por adentro. ¿Por adentro? No, por dentro. Bueno, esto nos va a ayudar a no venir por adentro, pero sobre todo a no venir por... Van a poner de la punta de la vara como si fuese la pelota. Y van a poner la vara acá atrás, en línea recta. De la punta de la vara, mueven la vara hacia atrás, en línea recta, casi un metro, más o menos. Y de ahí la van a llevar hacia adentro, casi un pie. Y van a clavar la vara en el mismo plano del palo que tienen en la mano. ¿Ven eso? Vamos a ir hacia atrás, al tope del backswing. Y en la bajada...
van a venir en cámara lenta, tratando de evitar tocar la vara que está abajo, para que el palo esté más cómodo. Van a llegar, desde el, van a hacer una cosa, vamos a ir al tope, y en cámara lenta vamos a ir al impacto, a ver. Al tope. Al tope. Volvemos a empezar. Tiene que estar coordinado. Lo único que vamos a hacer es ir del tope al impacto, nada más. Comienzo en cámara lenta la bajada y me quedo en el impacto. ¿Qué sienten en esa posición? Acá está la cara abierta. Daniela, no te veo en la posición de impacto. Rafi tampoco. ¿A cómo está la cara del palo, Rafi? Abierta. En mi mundo eso, cerrada es así. Ok. Daniela, ahí está abierta. A ver, acérquense todos acá. Porque me parece que Daniela no sabe lo que es la cara del palo, encuadrada, abierta o cerrada. ¿Cómo está la cara del palo ahí? Encuadrada. ¿Por qué? Porque la punta y el taco están en la misma línea de la vara. Si esta es mi posición de impacto, esto está encuadrado. ¿Cómo está la cara del palo así? Abierta. ¿Para dónde va a empezar la pelota? A la derecha. Okay. ¿Y ahí? Ok. Entonces, cuando vamos desde el tope al impacto, lo que quiero es que en el impacto queden con la cara del palo como. Con el cuerpo. Ok, encuadrada. A ver. Relajados en la posición inicial. Miran al objetivo. Mueven las manos y los pies. ¿Para qué? Para estar más suelto. Para estar más relajado. Muy bien. Mirando el objetivo. Mirando el objetivo. ¿Dónde está el objetivo? Allá adelante. Mirando el objetivo, Mariana. Miro el objetivo. Muy bien. Muevo los pies. Muevo las manos. Eso sirve para relajar. Ahora voy al tope. Y en cámara lenta bajo hasta el impacto. ¿Cómo está la cara del palo? Sí, Daniela, ese pie derecho está plantado en el suelo. Lalo, el pie derecho está plantado en el suelo. Felipe, el pie derecho está plantado en el suelo. Arrancamos de nuevo. Posición inicial. Inicial. Está medio descoordinado ese equipo, ¿eh? Hay algunos que están pensando en cucarachas, otros no sé, en víboras, las chicas pensando en los novios. A ver, posición inicial. Muevo las manos, muevo los pies, muevo las manos y los pies al mismo tiempo mirando el objetivo. ¿Para qué? Para estar suelto, perfecto. Dani, los pies más separados. Bien, voy al tope. Me quedo en el tope. Empiezo la bajada despacito. Me quedo en el impacto. El talón derecho levantado. Talón derecho levantado. La cara al palo como. Muy bien. ¿Los hombros cómo están con respecto al objetivo? Abiertos. ¿Las caderas? A ver, a ver, a ver, a ver. Pero, ¿para qué hacerlo cerrar? Vamos al tope. Dani, los pies más separados. Comienzo la bajada, voy al impacto muy despacito. Ahora mucho mejor todo. Perfecto, ahora podemos seguir avanzando. En cámara lenta, medio swing hacia adelante y me quedo en la posición de release. Medio swing para adelante, medio swing para adelante, sigo, sigo, sigo. El palo está paralelo al suelo.
y la mano derecha por encima de la izquierda. Lalo, la mano derecha por encima de la izquierda. Eso es. Muy bien. Ahí estamos mejor, mucho mejor. Vamos de nuevo. Posición inicial. Voy al tope. Medio swing para adelante. Me quedo ahí. Lalo, más release. Más release, más, más. Dejalo. Final. Daniela, gracias a vos, vamos a hacer un par más porque estaba medio. Venga ya, empieza. Uno. Dos. Tres. Ya. Cuando terminan, abren los ojos. Cuando terminan, abren los ojos y se dan por. Ya. Estoy atrás. Tomo el grip. ¿Cómo están mis manos? Relajada. ¿Me pasé de la vara naranja para aquel lado? No. No, no. Vení, Mariana, acérquense de este lado. Bruno, pónganse de este lado, chicos. En realidad esto está medio torcido ya, pero... Ya tengo el grip tomado. ¿Qué pongo primero? ¿Qué es lo que primero pongo? El palo. Agarra el palo. Todo al revés, Carmita. ¿Sacar el palo? Yo pongo el palo. ¿Qué es lo primero que pongo? El grip. ¿El grip ya está? Sí. ¿Cuál? Te acercas de los... El izquierdo. Ah, muy bien. Entonces primero paso por acá antes de poner. Entonces mi cuerpo ya apunta para la derecha. Ah, con esto los agarré a todos, ¿eh? ¿Qué es lo primero que se pone? ¿El pie izquierdo? No. El pie derecho. La cara al palo apuntando al objetivo. Después pongo el pie izquierdo y reacomodo el pie derecho. Pero eso no depende de cada uno. No. Eso es lo que hacen todos los buenos jugadores. Lo que sí no vas a ver a ningún jugador ponerse así, ¿eh? Primero con el pie izquierdo y la cara al palo. Eso seguro que no. ¿Por qué? Rafi, porque es importante que vos cuando te alineás, tu cuerpo esté más de frente al objetivo para poder ver bien a dónde apuntás la cara al palo. Y siempre es bueno tener un punto intermedio cerca de la pelota. Me imagino que eso lo hacen todos. ¿No? ¿Sí? Bueno, ok. Grip, ya lo tengo, pie derecho, cara del palo al objetivo, pie izquierdo, reacomodo el pie derecho. Hago el waggle y ya voy a pegar con la rutina. Cada golpe que viene, que van a pegar, por lo menos tienen que llegar hasta la línea de la botella que está acá atrás. Right.